Si él no se marchara, comprendería tu negativa y la de tu marido. No es cosa de mi marido, sino mía. Te ruego que no me hables más de esto. Pero ¿cómo puedes negarte, Ana? Vronsky ha estado a punto de suicidarse por ti. Justamente por eso no quiero verle nunca más. ¿Qué tal, princesa? Alexis, me alegro de encontrarle en su casa. No sirve a usted por ninguna parte desde la enfermedad de Ana. He tenido noticias suyas por otras personas. Es usted un marido extraordinario. ¿Cómo te encuentras? Mejor, mucho mejor. Sin embargo, tu aspecto... no tendrás fiebre. Seguramente es que hemos charlado mucho. Demasiado. Me doy cuenta de que he sido muy egoísta, pero ya me voy. No te vayas. Tenemos que hablar todavía. Alexis, el conde Vronsky desea despedirse de nosotros antes de marchar. Se va a Tashkent. Yo he dicho que no podía recibirle. No, querida. Me has contestado que eso depende de tu marido. Bueno, de todos modos, no puedo recibirle. Mejor dicho, no quiero. Lo he comprendido, Ana. Ya me voy. Karenin, sé que es usted un hombre generoso y le estimo y le quiero mucho. Por eso me permitiría darle un consejo, aunque yo sea totalmente ajena a este asunto. Recíbale. Gracias por esa simpatía que le inspiro y por el consejo, princesa. Pero todo consiste en que mi mujer quiera o no quiera recibir a esa persona. Es ella quien tiene que decidir. Le acompaño. No, no se moleste, Alexis. Sé salir sola. Oh, princesa, qué maravilloso encuentro. Vengo de su casa. Lamento que el encuentro no sea demasiado largo. Ahora mismo salía. Permítame que le bese la mano. Me encanta volver a la antigua costumbre de besar la mano a las señoras. Usted no lo merece. ¿Y por qué no? Me he vuelto un hombre formal. No solo arreglo mis asuntos, sino también los ajenos. ¿De veras? Me alegro mucho. Karenin la haría morir. Esto es insufrible, insufrible. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, princesa. Por eso, precisamente, he vuelto a Petersburgo. La ciudad entera no habla de otra cosa. La situación es intolerable. Ana se consume y Karenin no comprende que es una de esas mujeres cuyos sentimientos no pueden tratarse a la ligera. Sí. O procede con energía y se la lleva de aquí, o pide el divorcio. Pero una situación como la actual, eso es matarla. Justamente por eso he venido. Que Dios le ayude. La acompaño hasta su coche, princesa, por favor. Te agradezco mucho esa resolución que has adoptado. Yo opino igual que tú. Si el conde Vronsky se marcha, no hay ninguna necesidad de recibirle aquí. Además... Sí, ya está dicho todo. ¿Por qué tenemos que seguir dando vueltas al asunto? Por favor, no hablemos más de eso. Te he dejado entera libertad para elegir. Y me alegra el ver que... Te alegra el ver que mis deseos están de acuerdo con los tuyos. Sí, desde luego. Ved si hace mal en mezclarse en asuntos tan delicados, cuando lo que tendría que hacer es poner un poco de orden en su propia vida. Yo no creo nada de lo que dicen de ella. Y de lo que estoy segura es de que a mí me quiere sinceramente. Bien. No tienes que defenderla ni defenderte. No te he hecho ningún reproche. Dios mío, ¿por qué no me habré muerto? Perdóname, no sé lo que digo. Estoy muy nerviosa, soy injusta. Pero ahora vete. No, no, no. Quédate. Necesito descansar. Adelante. ¿Eres tú, Esteban? Claro, Ana. ¿No te alegras de verme? Sí, pero hace solo 4 días que te has ido. ¿Por qué tenías que volver hoy? Sí, si viviera en Petersburgo vendría a verte todos los días. Dolly te manda muchos abrazos. ¿Cómo te encuentras? Mal, muy mal. Vamos, vamos, Ana. Ves las cosas demasiado negras, tienes que cobrar ánimos, mirar la vida de frente. Ya sé que es difícil, pero... Dicen que algunas mujeres aman a los que las desprecian. Yo le odio por lo contrario, por su generosidad. No puedo vivir más tiempo con él, no puedo. He sido muy desgraciada y pensé que no podría serlo más. Pero esta situación lo supera todo. Sé que es bueno, que es generoso. Pero le odio. No soporto su presencia. Vamos, estás nerviosa. Tienes que convencerte de que lo ves todo con demasiada exageración. La situación no es irremediable. Sí, Esteban. Está todo perdido. Soy como una cuerda demasiado tensa que tiene que romperse. Y cuando se rompa será terrible. No, no. La cuerda puede aflojarse poco a poco. No hay situaciones sin solución. Lo he pensado mucho. No hago más que pensarlo a todas horas. Y no veo más solución que la muerte. Escúchame. Escúchame, Ana. Tú no puedes ver las cosas con la misma claridad que yo. Te diré lo que pienso. Yo analizo los asuntos desde el principio. Verás, tú te has casado con un hombre mayor. ¿Te has casado sin amor? Sí, ha sido una equivocación terrible. Sí, pero es un hecho, una realidad. Una realidad espantosa. Luego has tenido la desgracia de conocer a otro hombre. También es una realidad. Tu marido lo sabe y te perdona. La cuestión ahora es la siguiente. ¿Puedes seguir viviendo con tu marido? ¿Lo desea él? ¿Lo deseas tú? No lo sé. No sé nada. Hace un momento has dicho que no podías soportarle. Ya no sé nada. Solo sé que me he lanzado de cabeza a un abismo y que no puedo salvarme. Ni debo salvarme tampoco. Vamos, Ana, nosotros impediremos que caigas en ese abismo. Comprendo que no puedas manifestar tus deseos ni tus sentimientos. Ya no deseo nada. Solo que todo esto termine. ¿Y crees que él no lo ve? ¿Crees que él no lo sufre también? Pero todos estos sufrimientos, todas estas torturas, no sirven para nada, Ana. El divorcio, en cambio, lo resolvería todo. Ay, qué feliz serías si yo pudiese resolver todo este asunto. Déjalo en mis manos. No digas nada a nadie. Voy a ir a ver a tu marido. Es todo inútil, Esteban. Todo inútil. Ana, es la voluntad de Dios. Voy a verle. Deséame suerte. Bueno, necesito hablarte de Ana, de vuestra situación. Yo no hago más que pensar en eso. Precisamente acabo de escribirle. Creo que es mejor que se lo diga por carta, ya que veo que mi presencia le molesta. Escucha, sé cuánto te irrita mi presencia. Por molesto que me sea reconocerlo así, lo he comprobado. Y comprendo que no puede ser de otra manera. No te hago ningún reproche. Dios es testigo que durante tu enfermedad estuve resuelto a olvidar lo pasado y a empezar una nueva vida. No me arrepiento, ni me arrepentiré jamás de lo que hice. Era tu salud, la salud de tu alma, lo que yo deseaba salvar. No he tenido éxito. Dime tú misma qué es lo que puede devolverte la calma y felicidad. Y desde ahora me someto al sentimiento que a ti te guíe. Todo eso es muy generoso de tu parte, pero será mejor que ella no lea esta carta. ¿Por qué? Yo solo quiero lo que Ana desea. Creo que ni ella misma lo sabe. Ana no puede ser juez en esta cuestión. Está abrumada por tu grandeza de espíritu. Si ahora lee esta carta no podrá responder nada. No podrá hacer más que bajar la cabeza. Pero entonces, ¿qué solución nos queda? ¿Cómo podremos entendernos? ¿Cómo podré yo conocer sus deseos? Bueno, si me permites, creo que es a ti a quien corresponde indicar claramente las medidas que consideras necesarias para acabar de una vez con esta situación. Luego, ¿tú crees que es necesario terminar? Sí, indudablemente sí. ¿Pero cómo? Yo no veo ninguna salida. En Moscú tú hablaste una vez del divorcio. Si estás convencido de que ya no podéis ser felices juntos... La felicidad puede entenderse de distintas maneras. Admitamos que yo consiento en todo. ¿Qué lograríamos con eso? Bueno, Ana no dirá nunca lo que quiere. Pero es necesario que pongáis en claro vuestra situación. Esto no podrá ser posible mientras cada uno de los dos recobre su entera libertad. ¿El divorcio? Sí, yo creo que sí. ¿Qué otra solución cabe cuando la vida conyugal se hace intolerable? Lo demás, Alexis, es muy sencillo. No, Esteban, no. No es nada sencillo. Hola, papá. Hola, hija. ¿Qué quieres? No quiero nada. Me iba a dormir y venía a darte un beso. Y a ti también, tío Esteban. Ahora, ven aquí. ¡Ay! ¡Caramba! Estás hecho todo un caballero, ¿sabes que pesas una barbaridad? Es que como mucho para crecer. Así me gusta, los hombres tienen que ser altos y fuertes, ¿eh? ¿Sabes de lo que tengo ganas? No. De ir a Moscú. De ir a Moscú, eso está muy bien. Tus primitos se alegrarán mucho de verte. ¿Cuántos primos tengo? Pues 5, nada más que 5. Pues yo también tengo ganas de verles. Me puedes llevar cuando quieras, ¿sabes? Sí. Porque mamá ya no se muere. Sergio... No decías que te ibas a dormir. Sí, papá. Otro día hablarás con el tío Esteban de tu viaje a Moscú. Pero si ya estamos hablando ahora... Sergio, hay que obedecer a papá. Si papá dice que hablaremos otro día, pues hablaremos otro día, ¿eh? El tío Esteban te llevará a Moscú cuando seas mayor. Cuando sea mayor ya no hará falta que me lleve. Iré yo solo. Bueno, Y ahora a dormir, hijo mío, a dormir. Hasta mañana. ¿No decías que era todo tan sencillo? Sí. ¿Y qué hacemos con Sergio? Yo no puedo entregar a mi hijo a Ana. Ella tendrá otra familia. Y la situación de Sergio sería intolerable. No veo la razón. Después de todo, Ana es su madre. No podemos dudar de que ella le quiere. ¿Y qué educación recibiría? Por otra parte, quedarme con él me parece un acto de venganza que me repugna. Bueno, de todos modos, contigo, con mi hermana, Sergio no quedará abandonado. ¿Y ella? ¿Qué va a pasar con ella? Estoy seguro de que una vez divorciada, se unirá con Vronsky. Esa unión sería culpable. El matrimonio, según la Iglesia, solo se disuelve con la muerte. En ese caso, el responsable de su perdición sería yo. No, no, Esteban, no. El divorcio no es tan fácil como tú crees. Ana no se ha atrevido a pedirte nada. Está abrumada por tu generosidad. ¿Por qué todo esto, Dios mío? ¿En qué condiciones aceptarías tú la solución del divorcio? Esteban, tendría que contestarte que en ninguna. No me opongo a que la vergüenza caiga sobre mí. Renuncio incluso a mi hijo. ¿Qué más puedo hacer? Pensábamos que te ibas a morir, pero Mariel nos ha dicho que ya no te morías. Y es cierto, ya no me moriré. ¿Nunca? Nunca. Pues yo tampoco me moriré. ¿Y el conde Vronsky? ¿Se morirá el conde Vronsky? No lo sé. Si tú no quieres que se muera, no se morirá. Pero es que yo no sé si quiero o no quiero. ¿No lo sabes? No. A mí me parece que a papá no le gusta. Y a Mariette creo que tampoco. Sin en cambio a ti, parece que sois muy buenos amigos. Por eso yo no sé si debo quererlo o no. A ti el conde Vronsky te quiere mucho. Pues yo no entiendo nada. Porque eres muy pequeño. Cuando seas mayor ya lo entenderás. ¿Y por qué no lo entiendo? ¿Porque soy tonto o porque soy malo? Ah, no, mi amor. No eres tonto ni malo. Eres un niño nada más. Y hay muchas cosas que los niños no podéis entender. ¿Y por qué no me lo explicas? Otro día. Los mayores lo dejáis todo para otro día. Es que ahora es muy tarde y tienes que irte a dormir. Y piensa solo una cosa. Que mamá te quiere mucho. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, amor. ¿Mariette? No llames a Mariette. Sé acostarme solo. Me quito la bata, abro la cama y ya está. Dígame, señora. El niño tiene sueño.